invitados y tantos periodistas, porque hoy habrá, pues no sé, tres centenarios de periodistas, una cosa así, se suele producir bastante aglomeración en el pasillo, así que Aragonés, que tiene ya, digamos, mucha experiencia. Mucha experiencia. Rajoy, de todas maneras, al Palacio de San Jerónimo ha llegado a menos 25. También sí, ha llegado, bueno, pero había entrado al despacho, en el despacho del presidente, ha entrado prontito. Claro, porque... Por otra parte, para los propios diputados, el debate de hoy es, como para los ciudadanos, mucho más atractivo, entretenido e interesante que algunos de los debates que tienen que hacer habitualmente. Hombre, el tema, su importancia, su trascendencia. ¿Tenéis algún anuncio de calado en cuanto a impuestos, por ejemplo, de Rajoy? No, de impuestos, no, yo creo que de impuestos hoy lo que va a decir es que es la voluntad de, a partir del 2014, de bajarlos, de por lo menos de reconducir un poco la situación. No, yo creo que va a haber anuncios en algunos proyectos de ley que van a afectar a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, y luego esa oferta de pacto por la transparencia y por la corrupción, contra la corrupción, que vamos a ver en qué se concreta, ¿no? Cuando dices afectar, espero que quieras decir beneficiar, porque... Sí, porque... No, lo digo porque caes que algunas medidas que afectan a los emprendedores, a los autónomos, ya han tomado, las retenciones e impuestos. A mí el lunes un ministro me decía que el gobierno tiene muy claro que a partir de ahora lo que hay que hacer son medidas de reactivación y de fomento del empleo, ¿no? Entonces yo creo que van a ir por ahí el paquete de medidas que va a proponer Rajoy. Pues ya era hora. Ya era hora, sí. Ya era hora. Ya bueno, se ha hecho lo peor, que era el ajuste. Le está dando la palabra el presidente del Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno. Ya ha declarado abierta la sesión y ya se dirige Mariano Rajoy a la tribuna para comenzar este debate. Así que nosotros, sepan ustedes que estamos aquí, vamos a comentarles todos en cuanto acabe Mariano Rajoy. Les dejamos con el presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, 5.965.400. Esta cifra por sí sola refleja el aspecto más duro y dramático de la situación social y económica por la que atraviesa España. Representa el número de personas, 4.743.000 españoles y 1.222.000 inmigrantes que cada mañana se enfrentan a la dura realidad del paro. Más del 26% de nuestra población activa no encuentra empleo y a más del 50% de nuestros jóvenes les ocurre lo mismo. Desde hace ya demasiado tiempo encabezamos el ranking del desempleo en la Unión Europea. La frialdad de las cifras, señorías, no puede ocultarnos el drama que en ellas subyace. Seres humanos que sufren.
Señorías, he querido destacar desde el principio este duro aspecto de la realidad para reafirmar el primer y más esencial objetivo que el Gobierno tiene para toda la legislatura, darle la vuelta a esta situación. Ahora, cuando algunas cuestiones comienzan a encauzarse y en otras se notan sensibles mejoras, conviene siempre volver a la cuestión principal, el empleo y el paro. Si estos dos aspectos no cambian, lo demás no puede servirnos de consuelo. Nuestras relaciones económicas con el exterior, cuyo mejor indicador es la balanza de pagos por cuenta corriente, van mucho mejor que hace un año, pero no es suficiente. Nuestro sector financiero, tras una profunda reforma, comienza a estar en disposición de cumplir con su función de trasladar el crédito a empresas y familias, pero no es suficiente. El déficit del sector público se reduce e inicia la búsqueda del equilibrio, pero no es suficiente. El clima de opinión sobre nuestra economía mejora ostensiblemente en las instituciones y los mercados internacionales, pero no es suficiente. No es suficiente, señorías. Por lo tanto, nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos primaverales. La realidad económica y social de nuestro país es terriblemente dura, y sobre esa base hemos de cimentar nuestras actuaciones. Para los que piden una cierta relajación porque el proceso de cambio ya está en marcha, mi respuesta es: ni un minuto, ni un solo minuto de relajación o sosiego. Tensión permanente y esfuerzo continuo, porque esto no ha hecho más que empezar y el camino que nos queda para alcanzar el gran objetivo de esta legislatura, la creación de empleo, es todavía largo y difícil. Insisto, ni un minuto de sosiego. Este es el marco en el que quiero desarrollar el debate. Esta es la razón por la que una mayoría de españoles nos otorgaron su confianza hace poco más de un año. Este es el terreno de actuación que nos exige la sociedad española. Señorías, los problemas complejos, y los de nuestra economía lo son, exigen primero un diagnóstico certero y después soluciones meditadas y rigurosas. Lo contrario sería como desmontar una bomba de relojería a martillazos. Nos estallaría en la cara. Se necesita serenidad, paciencia y precisión, porque el terreno en el que nos movemos es extraordinariamente complicado. Y al acercarnos a estos problemas, las preguntas surgen por sí solas. ¿Cómo es posible, señorías, que el número de parados en nuestro país haya crecido en 4.250.000 personas en poco más de 5 años? ¿Cómo es posible que las cuentas de nuestro sector público, que presentaban un superávit de 2 puntos sobre el PIB, pasaran en solo 24 meses a un déficit del 11%? ¿Cómo es posible que la deuda de nuestras administraciones públicas, con la consiguiente carga de intereses, se duplicara en 4 años? ¿Cómo es posible, señorías, que el déficit de nuestra balanza con el exterior se multiplicara por 4 entre 2003 y 2007? ¿Cómo es posible que la recaudación de ingresos del conjunto de las administraciones públicas se redujera en 68.000 millones de euros en 2 años? Les aseguro, señorías, que estas preguntas no son un ejercicio retórico, porque de sus respuestas sale una cifra estremecedora: 6 millones de parados. La verdad es que ante la crisis que se inicia en 2007, ni se vio su alcance ni se acertó en el diagnóstico. Y a partir de ahí, todo lo que se podía hacer mal, se hizo mal. Y no acudo al pasado reciente, señorías, para buscar un burladero en el que refugiarme ante una situación tan dramática. En mi debate de investidura ya recordé que en política las herencias no se reciben a beneficio de inventario. Sobre lo que pasó antes de esa fecha, los españoles emitieron un juicio el 20 de noviembre de 2011. Y este es inapelable. Por lo tanto, nada de burladero. Pero si no somos capaces de responder con acierto a esas preguntas, no podrá hacerse un diagnóstico certero y, en consecuencia, no podrán adaptarse las terapias adecuadas. En el año 2007 había ya indicadores muy claros que señalaban la crisis y su dimensión. Uno de ellos era especialmente potente. Me refiero al brutal incremento del déficit de nuestra balanza de pagos por cuenta corriente, es decir, a nuestra brutal dependencia del exterior.
Señorías, el mejor indicador de los equilibrios de una economía es el déficit de su balanza de pagos. En la historia económica de España, los problemas con el sector exterior han sido siempre motivo de ralentización primero y estrangulamiento después de la actividad económica. A continuación, venían también siempre un proceso de ajuste o, como se llamaba en otros tiempos, un plan de estabilización. Por el contrario, cuando la balanza por cuenta corriente arrojaba superávit, anticipaba el inicio de un ciclo expansivo con crecimiento económico y creación de empleo. Pues bien, señorías, bajo la cobertura del euro, los mercados internacionales relegaron, por un tiempo, a un segundo plano el desequilibrio de nuestra cuenta corriente, lo que permitió financiar la fuerte expansión de la demanda interna, con la consecuencia derivada de que la deuda de la economía española frente al exterior llegó a más del 90% de nuestro Producto Interior Bruto. El gasto crecía sensiblemente por encima de la creación de riqueza. Los préstamos a familias y empresas aumentaban en torno al 20% cada año. Los créditos se canalizaban en buena medida hacia la inversión en el sector inmobiliario, protegido, como ustedes saben, de la competencia exterior. Todo ello acompañado de una fuerte pérdida de competitividad. Resultado final, la fuerte expansión de la demanda interna se saldó con un fortísimo aumento del endeudamiento ante el exterior. Para que se hagan una idea, señorías, en 2007 el incremento de la deuda externa rondó los 100.000 millones de euros. La magnitud del desequilibrio revelaba ya entonces la insostenibilidad de aquel patrón de crecimiento. No se hizo nada por corregirlo y, como consecuencia, nos dirigíamos a toda velocidad hacia una práctica suspensión de pagos. Esa fue la historia, señoras y señores diputados. Pues bien, señorías, después de analizar tantas desventuras, permítanme darles una buena noticia. A falta de los datos del mes de diciembre, los 5 meses anteriores, de julio a noviembre, la balanza de pagos por cuenta corriente española ya ha tenido superávit. Dicho de otra manera, no tenemos necesidad de financiación exterior y se reduce nuestra deuda externa. El dogal que con más fuerza atenazaba la economía española ha dejado de estrangularnos. ¿Quiere esto decir que podemos sentarnos tranquilos y esperar a que la economía recupere por sí misma el ritmo de crecimiento y de la creación de empleo? En ningún caso. Esto solo quiere decir que se ha removido uno de los obstáculos fundamentales para la reactivación económica. Pero no tengan dudas, señorías, de que este es el gran cambio económico de los últimos meses y que el superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente previsto para 2013 es el indicador más representativo del saneamiento de nuestra economía y constituye la base necesaria para la recuperación de la producción y del empleo. Señorías, España ha superado en 2012 los peores riesgos financieros y las mayores amenazas económicas que ha conocido en muchos años. Y al mismo tiempo, mediante un ambicioso plan de reformas, estamos cimentando toda la base de sustentación del nuevo modelo de crecimiento y empleo. Hemos cumplido una doble tarea: evitar el naufragio que amenazaba nuestro país y, sin perder un minuto, iniciar todas las reformas que exigía nuestro sistema productivo. Unas reformas para que España sustituya todas las estructuras anquilosadas que le impiden aprovechar sus grandes potenciales y pueda desarrollar toda su capacidad real de crecimiento. No diré que ha sido fácil, no lo ha sido, ni fácil ni agradable. Tampoco diré que lo haya entendido todo el mundo. Solo diré una cosa.